He de decirte personalmente que me molaron un montón las del Calderón cuando estaba derruyendo, que lo estaban tirando. Hostias. Y las vi y Sí, me molaron un montón, tío. Esas estaban sí. Sí, chulas, tío. pues esa me la. Pues esa es que estaba yendo a. Te pilló Pues de esa estaba camino, yendo al dice. curro. Sí, Claro. venía de un reportaje, venía de un tema y me iba al periódico y pasaba, claro, como pasabas ahí por la M30 y empecé a ver mucho humo, tal. Digo, joder, qué raro. Claro, era polvo de cuando estaban las máquinas dándole ahí Claro. a la última grada esa donde estaba pues la zona de preferencia. Sí. Y joder, aparqué el coche por ahí enfrente y dije, bueno, aquí me quedé como 1 hora y media, 2 horas hasta que caía el último, como la última parte de arriba. Qué Y fuerte. jo, claro, es que claro, cuando además lo impresionaba mucho era ver el Calderón así, que solo quedaba nada, prácticamente quedaba solo una, tres columnas. Y cómo sonaban cuando caían, claro, eso era todo escombros y caía ahí eso a plomo en verano con un calor que no veas y soltaba ahí el polvo, salía que parecía humo y fue, la verdad que impresionaba mucho. Yo justo hice también el último partido este de que marcó aquel golazo Benzema, que la verdad que fue la hostia en Champions, porque luego justo cuando iba a terminar el partido cayó una tromba de agua de Sí, la hostia y allí la joder, fue gente se épico eso. quedó. Sí, allí la gente, los atléticos se quedaron allí en la grada, ahí como para despedirse el Calderón y la verdad que estuvo muy bien. Y luego verla así, joder, a mí me da un poquillo de pena porque claro, al final da igual que seas del Atleti o no, pero al final es un estadio mítico y mola. Todos hemos ido de nuestros padres o de nuestros abuelos de la mano por el paseo de los melancólicos para llegar al Calderón. Son recuerdos que se nos van a quedar para siempre. Y los recuerdos no se olvidan. Wanda está bien, pero a mí no me termina de. Me gustaba más el Calderón, no sé por qué. Sí. Me gusta lo clásico. Empezamos con un gol de Luis Aragonés allá por los años anteriores. Se cierra el Calderón con dos goles de otro ídolo de toda la gente, que es Fernando.